Así que venimos con unas predisposiciones que nos permiten aprender muchísimas cosas. Yo os quería poner un vídeo en el que, por un lado, se veía el método Doman, que no sé si lo conocéis, que es un método de aprendizaje de la lectura. Se aprende a leer por configuraciones espaciales, desde meses. Yo no digo, no soy partidaria, sí o no, no me meto en esa dinámica, que haya que enseñar a leer a los niños a los 9 meses. Os quería poner un ejemplo porque sino que es verdaderamente sorprendente que niños tan pequeños puedan aprender eso que consideramos que se aprende mucho más tarde, ¿no? Entonces os lo quería poner como un ejemplo de excesiva estimulación, quizá además precoz estimulación, pero la capacidad que tienen las personas y que tenemos para aprender cosas que verdaderamente son extraordinarias. Si queréis, id a YouTube y lo podéis ver. Se llama método Doman. Excesiva estimulación. Podemos aprender muchísimo. Y como contraposición, os quería poner otro vídeo del caso de Jenny. Jenny es una niña que en los años 70 es descubierta en Los Ángeles y se da la casualidad que es descubierta justo cuando se estrena la película de Víctor d'Aveyron, que no sé si se llama así, la de Truffaut. Es de la historia de Víctor d'Aveyron, el niño salvaje, que fue un hecho real. Pero no sé cómo se llama la película. El niño salvaje, exacto. Y entonces, justo cuando se estrena esa película de Truffaut, es descubierta en Los Ángeles esta niña, Jenny, que es una niña que su padre pensaba que tenía cierta discapacidad y para protegerla la metió en una habitación sin nada alrededor, en una sillita, donde ella tenía un orinal en la sillita y no se movía. Y así estuvo pues hasta los 13 años. Entonces, cuando lo descubren, hay imágenes que ella no sabe caminar, camina así, no está estimulada, no tiene estos protomotivos que hablábamos antes. Se le pone, si veis algún vídeo, observaréis cómo hay una pelota que le llega y ella no le hace caso en absoluto. La gente le dice cosas y no hace caso en absoluto. Es decir, no, ha perdido estas predisposiciones iniciales con las que venía, las ha perdido por completo. Así que nos movemos, lo quería poner como dos extremos distintos, exceso y experimento prohibido, porque esto nunca se puede hacer, el aislamiento, nunca se puede experimentar, pero cuando se descubren casos de esta naturaleza, sí que se estudian, ¿no? Entonces, os quería poner estos dos ejemplos para poner de manifiesto lo importante, por un lado, la potencialidad con la que vinimos al mundo y nuestros alumnos vienen al mundo, y que tenemos que dar la oportunidad para aprender a la gente, a toda la gente. Porque, por ejemplo, el método Doman es un método que se ha utilizado mucho con niños que tienen discapacidad, con niños que tienen lesión cerebral, que eran niños en los que se les decía en muchas ocasiones, este niño no va a poder caminar, no va a poder hablar, va a tener que estar todo el día, toda su vida postrado en una silla, bueno, y sin embargo los padres han dicho no, y finalmente son niños que leen con este método, que hablan varios idiomas, que saben escribir, etcétera, etcétera. Y bueno, sucede que... Pero ese método, perdona, deja también mucho por el camino todo el tema de la emoción. Yo he tenido en aula un niño que estudió en Filadelfia, que se llevaron, alentaron toda su casa con espalderas, y venía de entorno a él, a México, ella también. Y hay otros métodos. Exacto. A mí me parece un método... que sí que es verdad que estimula, pero toda la parte de la emoción... Exacto. Entonces, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, este se utiliza para estos niños y como en otros casos que a lo mejor para accesibilidad física se ponen rampas y esto va muy bien para los niños que tienen silla de ruedas y también va muy bien para llevar un carrito a un niño que camina, pues lo mismo pasa con el método Doman. Yo no estoy de acuerdo en el tema este de empezar a leer a los meses. No se necesita. Pero, exactamente, pero lo que digo es que, como señalaba, el que se puede, es un potencial de aprendizaje maravilloso. Y también digo otra cosa, del mismo modo que se aprenden estas cuestiones de carácter más intelectual, también se aprenden las cuestiones emocionales. Es decir, que también aprendemos a comprender al otro, a expresar nuestras emociones, etcétera, etcétera. Y no siempre han de ser incompatibles. No siempre han de ser incompatibles. Entonces, si aprendemos esto, ya no aprendemos lo otro. Podemos aprender, tenemos una capacidad de aprendizaje verdaderamente fascinante. Bueno, entonces, para acabar esta primera parte. El juego es importante para el desarrollo de los niños y las niñas. Decíamos que tenía un poder de inculturación, se aprende, es lúdico. ¿Qué pasa con la educación?
responde a estas características con la educación. La educación se aprende, ¿no? Con la educación se aprende también, ¿no? Sí. ¿Pero qué se aprende? ¿Qué se aprende? O sea, sí, se aprende, pero no siempre se aprende bien. Desde luego, hay una cosa que se aprende en muchas, con más frecuencia de la que se diría deseable, que es que se aprende a no estar interesado por aprender. Pero nosotros, no vosotros, tenemos culpa de eso, de una mala propuesta. Somos muy irrespetuosos con el proceso de aprendizaje y con nuestros alumnos. Porque ser respetuosos con nuestros alumnos no significa hola, buenos días, por favor, gracias. Es, tienes un potencial de aprendizaje, pues yo te voy a dar todas las oportunidades de aprendizaje que sea capaz y que sepa, ¿no? Y me voy a dejar ahí la piel, ¿no? Para que entiendas mejor estas cosas de las que yo sé, ¿no? Entonces, eso yo creo que es muy importante, darle la oportunidad de aprendizaje. ¿Qué existe la palabra no puede? La palabra no puede. ¿La palabra no puedo en los alumnos? En los alumnos, sí. O sea, dejar que esa palabra no exista en los alumnos. No digo. Exacto, sí, eso no tiene que ver con... No, sí, eso lo vamos a ver después, tiene que ver con la expectativa. La expectativa es muy importante en la motivación y es que yo soy capaz de hacer las cosas, soy capaz de alcanzar la meta, esa es la expectativa. Y uno tiene que tener una sensación, una expectativa de que va a ser capaz. La cuestión es, estoy completamente de acuerdo, no es recomendable que los alumnos digan no puedo, ni los adultos, ni nadie, que no se digan. La cuestión es, ¿cómo hacemos para que nuestros alumnos digan cada vez menos no puedo? Y estoy hablando de niños menores de 3 años, ¿eh? Sí, ¿cómo hacemos? Estoy hablando de niños de 3 años. ¿Cómo hacemos? Tenemos la respuesta, pero está en el apartado 3. Pero ¿cómo hacemos? Así podemos ir pensando hasta entonces. ¿Cómo hacemos? Entonces, ¿con el juego se aprende? ¿Con el juego se disfruta? ¿Se disfruta con el aprendizaje en los contextos educativos en infantil? Sí. Más que en otras etapas. En primaria también, pero en otras etapas ya la cosa empieza a flaquear. Y hay una motivación, es intrínsecamente, nos interesa aprender en sí mismo. Sí, yo quiero aprender, quiero saber las partes de la célula, del átomo, quiero aprender. O no, o aprendemos para probar, etc. Es decir, que si nosotros queremos que el juego y el aprendizaje, la motivación por el aprendizaje y el aprendizaje compartan estos elementos, tenemos la posibilidad de hacerlo. Tenemos la posibilidad de hacerlo. Disponemos de conocimiento para articular las cosas y para potenciar la motivación por aprender. Pero potenciar la motivación por aprender no es contar chistes. Es básicamente tres cosas en las que vamos a trabajar, que ya adelanto. Uno, crear la necesidad de lo que queremos que se aprenda. Crear la necesidad. Dos, que lo que se aprenda se comprenda. Tres, que lo que se aprenda sirva y se aplique. Si hacemos estas tres cosas, aumenta la probabilidad de potenciar la motivación para aprender en las personas. Y eso es lo que vamos a hacer en el taller, si os parece. Porque si no os parece, lo cambiamos. ¿Os parece? ¿Sí? Bien. Bueno, pues con esto acabamos esta primera parte.